poco me duele todo. Diga que tengo el hocico para apoyarme, pues si no. Sí. ¡Oh, una pipeta! Me rompí la pera. ¿Qué pasó? ¿Qué me decís? ¡Ale! ¡Ah, pues bueno! ¡Ale! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a otro programita de The Nerds. Un programa donde les llevamos los mejores videos. Como la semana pasada, para que ustedes se junten con la Germu, vea, se divierta y se chupe los dedos. ¡Ey! Bueno, así es. En el día de hoy vamos a tener lo peor de lo peor. Veo como estos momentos de la televisión donde uno pierde un poco el control, de discusiones sin sentido, frases frases sin sentido, claro, también, que quedan para la historia. De eso se trata esta maldita sección, Buco. Sí, tenemos, por ejemplo, a Pagán, el gordito ese que habla de fútbol, que no entiende nada de fútbol, pero habla, me causa muchas gracias, se pelea con el otro, le dice vos, de circo. Sí, bueno, aparte, sí, parece que se llama un quilombo en el geriátrico, ¿vio? Claro que sí. Así que bueno, digamos que así vamos a comenzar. Después tenemos un compilado de deportes también, también para no perderse, pero si le parece a usted, amigo y querido Buco, ¿comenzamos? Sí, mande el aire y nos vamos con la carta. Entonces, ¡dale! Lo peor de lo peor. En el puesto número 5, una frase magistral. No es una frase mía. Por favor, tenga silencio. Manténgase en silencio, Buco, ¿eh? Ahora sí. A ver. Ser bueno. Sí. Es fácil. No coincido tanto, pero... Ser malo. Ser malo. Sí. Es fácil. Sí, sí. Bueno, sí, sí. Claro. Ser justo. Sí. Es dificilísimo. Eso soy yo. Gracias. Bueno, te voy a decir una cosa, uruguayo, yo. Despacio, despacito, dígalo, ¿eh? Pero vos te vas a escalentar también. Ve, uruguayo, yo te voy a decir una cosa, yo. ¿Por qué no venir? Me agarra la carreta y te la metes que te parió. ¡Boca! ¡Ey, Buquito! ¡Buquito! ¡Buquito! ¿Cómo va a decir eso? ¿Pero cómo va a decir eso? Está diciendo una frase tan profunda como la de tu vieja. ¿Entiende? Es una frase profunda. Escuche, mire, vamos otra vez. Es fácil. Ser bueno es fácil. Ser malo. Ser malo. Es fácil. También. ¿Cuál es la diferencia? Ser justo. ¿Ser justo? Sí. La p*** que te parió. En el puesto número 4, peleas en la jaula de las locas. ¿Qué la producción? Ah, ahí está. ¿Por qué estaba en mute, Buco? ¡Es que apreté los botones! ¡No le tuve los botones! Pero déjelo, el control remoto. A ver qué dicen. Está bien. Es la discusión entre los de loco mía, parece. ¿Qué hizo usted? Se me cayó un gas por la boca. A ver, escuché un poquito fuerte. Si yo te contesto, sí, lo que debería contestarte... ¿Dónde está? Te decilo, entonces. Ay, qué ¿cómo me como las dos? No, manteca. Están ensayando, colgándose el caño, cosa que vos nunca ¿por vas ¿por qué no te colgás de este, Waldo? Pero ahí es mentira, Waldo. ¿Por qué se mete el caño en el medio de la... Es verdad, es verdad. Pingui, Pigui, Piwi, Piwi, el de la película es este. A ver. Haces declaraciones en otro país. En otro país, Uruguay. En otro país. Carne cañón. Eso, puto. Panqueque, panqueque, igual que el coso. Lo queremos los uruguayos, Sí, igual que Víctor Hugo, panqueque. Claro. ¿Es algo positivo lo que te estoy diciendo? ¿Qué pasó, Galicia? ¿Usted no te parece? Que estoy tomando una graciosa. ¿Usted no está? Me regala una cosa, una... Como la que tiene mañana. Me dijeron que el fano tiene la cola depilada. ¿En serio? Pero que sí, ¿qué pasó? ¡Venga! ¡Boca! A ver qué dice. Marcelo fue un chiste. En el puesto número 3, cuando la genialidad supera el dolor. Esteban, Ricardo, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó, Ricky? ¡Opa, la moto! ¿Cómo está, Ricky? ¿Qué pasó, Ricardo? Lo que pasó es... Sí. ¿Qué pasó? Uy, mire, el chocolate. Venía pisteando. Como un campeón, claro, Ricky. Mire la pata, está tranca. Está dura nota, en un libro, parece. Schumacher. Era como Schumacher, Ricky. ¡Le faltaron los jugadores, Ricky! ¿Cómo te sentís? Uy, está todo roto. ¿Cómo vas a hacer aquí, pelota? A ver. Y ahora me repongo y... Ya está. Y me siento ¿no es el Piti este, no? Ah, no es el Piti. ¿Qué dolores son los que más te aquejan? ¡El hija de p***! ¡Se cayó de la moto! ¡Que la tuya le vale todo! ¡Boco! Y bueno... Y vamos, Schumacher. Eso, aguanta. ¡Arreglate el labio! Solo. Aguante. Eso. ¡Campeón! Entiendo como un campeón. Y quedé como un Schumacher. ¡Claro! Quedó como un Schumacher. ¡Se ríe el otro! ¿De dónde salís? Estoy siempre donde tengo que estar. Claro. Bueno, claro, que sí. ¿Por qué no estás acá que yo necesito tomar una chica, verga? En el puesto número 2, el gordo y el flaco. Es verdad. Oh, no, acá no se metan, ¿eh? ¡Ah, oh, la mamula! A ver. ¿Qué pasó? Tengo bigote blanco. Sí. Yo no. Bueno, está bien. El arte está arriba de la política, suponiendo que... Gordo, panqueque. Hagas arte. ¿A vos te parece que yo soy artista? Sí. No lo sé. ¡Ah, la ¿te digo en serio o no lo sé?
Yo creo que hiciste, no lo sé, yo creo que hiciste grandes cosas. Para el humo, gracias. Y después te empezaste a copiar a vos y creo que te das cuenta. Yo pienso que vas a superar a tu mamá. ¡Sí! Gracias. Muy bien, Charlie, amiga. Tiene razón también, Charlie. Me veo más lindo ahora. A ver. Canto mejor ahora, toco mejor ahora. Sí. Sí, bueno, claro, si no sería un estanto, ¿no? Es de boludo a boludo esto, ¿no? Si estuviera yendo para atrás sería una cagada. Charlie, métele el micrófono al al gordo este. Y sería puto, por lo menos. Sí. A veces parece inteligente, porque es inteligente, pero otras veces dice, y bueno, sos un artista, García. Parece que tiene una máscara la papada del gordo. Un artista, sí. Muy bueno. Un artista muy bueno, soy yo. Y aparte sos alto. Y aparte, nunca me traicioné. Fierro. Esta coreografía es una Por ejemplo. Este pelotudo tampoco. ¿Qué pasó? Empecemos de vuelta, pregúntame si sos un artista. Pregúntalo. Sí. ¿Sabés cómo se...? A ver. Oh, la dura. Charlie, parece. ¿Se reconoce un artista? ¿Porque tiene un cartel? Sí. ¿Dónde? Ahorita parece una charla más jugo de la aquí también, ¿eh? Y en el puesto número uno, Piñas van, Piñas viene. Aclarar principalmente. A ver, el 33 para Torri, Sí, 33 para Torri, es la realidad, es lo único que sé. ¿Tenés dólares en el bolsillo? Sí, que tengo. ¡Sos pobre! ¡Tenés dólares en el bolsillo! ¡Pobre, le digo! ¡Me doy la novela, Yo también. ¿Tengo algo para decirme? ¡Para! ¡Se armó! ¡Hola, yo tengo algo para decirte! ¿Qué me vas a decir? ¡Tenés cara de puto, hijo de puta! ¡Parate, que te c*** atropada! ¡Vení para acá nomás! ¡Vení del otro lado de la cámara, p***! ¡Si no me va a hablar, cállate el otro que me siento, Más que 27 grados, para mí en el estudio había 48.000, ¿eh? ¡Mirá cómo le dejó la boquita al gordo! ¡Opa! ¡Carajo! Tomá, gordo, para vos también. ¡Guarda la luz! Chicos, por favor, paren. Llamen a seguridad porque esto así no va, ¿eh? La verdad, mire cómo le dejaron la boca a este gordo.